Hola, amigos. Hoy en Motorca vuelve de nuevo un auténtico todoterreno al canal y además es enchufable. Es el Land Rover Defender 110 P400E. Lo someteremos, por supuesto, a nuestra super prueba definitiva de enchufables, donde comprobaremos cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Acompañadme. Bienvenidos, amigos, una vez más a Motorca. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos además un invitado excepcional, un invitado de lujo, este P400E de Land Rover, de este Defender 110, es un coche pues muy interesante por, por múltiples cuestiones, no. sobre todo porque es un auténtico todoterreno, bueno, un auténtico todoterreno que tiene una capacidad de vadeo. De 90, de 90 centímetros. Os podéis hacer una idea, ¿no? Es un coche realmente pensado para, para el campo, por lo menos para poder ser utilizado en el, en el campo sin ningún tipo de problema. En este caso lo estamos enfrentando a una prueba un poco distinta, pero que también es interesante, lógicamente, es un enchufable y hay que conocer, pues, en este caso, el primer trayecto que vamos a, a realizar, pues, cuántos kilómetros se pueden recorrer con, con una carga completa, ¿no?, de, de la batería, utilizando exclusivamente la parte eléctrica. ¿Qué podemos esperar de esta parte eléctrica? Bueno, deciros que tenemos una batería de unos 19,2 kilovatios hora de capacidad bruta, pero que netos son bastantes menos, serían 15,4. Es un coche grande, no podemos esperar tampoco grandes cosas. Aspectos importantes: aunque vayamos en eléctrico, tenemos tracción total permanente. Esto no sé por qué, muchas veces lo decimos en algunos coches y hay gente que siempre, bueno, siempre le pone alguna pega. Si decimos que es un vehículo con tracción total permanente, es porque es un vehículo con tracción total permanente. Y lógicamente. Al final son detalles que van haciendo restar eficiencia, ¿no? Es un todoterreno, lógicamente. Aquí lo que prevalece sobre todo es eso, que es un todoterreno. Y luego, pues deciros también de esta parte eléctrica que tiene bastante potencia, tiene 143 caballos, que es más que suficiente para poder movernos a la velocidad que nos estamos moviendo en este primer entorno. Y que de momento, bueno, vamos a ver cuántos kilómetros es capaz de recorrer, pero como os digo, eh, todo esto pues, va a condicionarlo. Vamos con el primer resumen y os cuento algunos detalles. Bueno amigos, ya tenemos el primer resultado, un poquito flojo quizá, ¿no? Hemos estado ahí entre los 47 y 48 kilómetros. Es lo que es, es un coche muy alto, es un coche que es muy pesado, prácticamente estamos en 2.700 kilos, sin incluirle ningún tipo de ocupante, en el momento que añadimos ocupantes, pues esto empieza a subir, nos acercamos a los 3.000 kilos rápidamente y esto hace que pues, al final en este tipo de entorno pues, nos perjudique y que podamos tener pues, la autonomía que tenemos. Esto no es todo. Hemos dicho en muchas ocasiones que es importantísimo poder tener una buena autonomía en eléctrico, pero no es la única clave para que un híbrido enchufable sea un buen vehículo o sea un coche eficiente. Al final hay que intentar compararlo con otros vehículos similares, de similares características, de similares eh, prestaciones. Y cuando digo prestaciones no me refiero solamente a la aceleración o a este tipo de detalles que ya pudimos ver eh, en la prueba que realizamos. Cuando vimos esa revisión completa, sino que me refiero en general, ¿no? Es decir, este vehículo es un coche que se puede meter en el campo y que de alguna manera, pues estos consumos eh, se pueden entender. Ahora vamos a ir al segundo recorrido. El segundo trayecto, sabéis, que es volver a cargar de nuevo la batería a tope y durante 100 kilómetros circulando a la velocidad de autovía, a 120 km por hora, con el control de crucero activado. Aquí ya, a diferencia de este trayecto, será distinto. Y ver cuánto consume durante ese recorrido, ¿vale? Utilizando la batería y utilizando ya la parte térmica también, las dos cosas, ¿vale? En modo híbrido. A ver qué ocurre, continuamos. Hemos vuelto a cargar la batería al 100% y vamos a emprender un viaje distinto. Es un viaje ya en el que vamos a hacer uso de la parte eléctrica y de la parte térmica ambas en combinación para poder optimizar el resultado de consumo de combustible durante un recorrido de 100 kilómetros circulando a 120 kilómetros por hora vale es un viaje íntegramente desarrollado por autovía entonces aquí es diferente de lo anterior vale en el caso anterior lo que queríamos era conocer su autonomía en eléctrico y ahora queremos saber cuánto consume este vehículo cuando hacemos un viaje por autovía y bueno queremos ir alternando ambos modos no es un coche, primero deciros que es cómodo, muy cómodo de, de, de conducir, muy cómodo en cuanto a las suspensiones. Tenemos una posición notablemente alta, una posición de conducción notablemente alta. Y para circular en eléctrico a 120 km por hora, pues no vemos demasiado problema. Os decía que contaba con un motor eléctrico de 143 caballos. De todos modos, todos los. Detalles de este, de este vehículo los tenéis en en La ficha de, de, del, del vehículo tenéis todos esos detalles, ¿no? sobre todo el tema de medidas y demás. A pesar de que hablamos también un poco de ellos en el vídeo eh, que hicimos de la presentación de este coche, como os podéis fijar, ahí tenemos ese display que es una mezcla de parte analógica y parte digital. De alguna manera, no se ha perdido todavía la esencia ¿no? analógica en este tipo de vehículos, pero bueno, poco a poco se irán eh, imponiendo las nuevas tecnologías, como es lógico. Al igual que el eléctrico, por supuesto, sigue siendo un vehículo con tracción total permanente. Es decir, tenemos eh, ambos ejes tirando del vehículo en todo momento. Esto es un dato relevante. Lógicamente, esto hace que se incremente el consumo notablemente. Aquí se nota bastante la aerodinámica, no es un coche pensado para hacer viajes constantemente por este tipo de entornos, a pesar de que la gente al final lo, lo utiliza mucho para este tipo de uso. Eso cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero que sepáis que, bueno, que es un coche que su principal punto fuerte sería más el campo, ¿no? Aunque, por supuesto, podemos hacer viajes por autovía sin ningún problema. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0,39, os podéis hacer una, una idea, ¿no? Es un coche alto, es un coche elevado y le da bastante el viento, ¿no? A pesar de ello no notamos pues, grandes ruidos aerodinámicos y demás. No se percibe demasiado, pero lógicamente tenemos una, una situación delantera que, que hace que, que pare muchísimo el viento y que esto se vaya a notar. Estamos llegando ya al final de este segundo recorrido. Vamos con el resumen que os voy a contar todo. Segundo trayecto, 7 litros. Esta sería la cifra que hemos conseguido durante este recorrido, durante este segundo recorrido. Es un coche grande, es un coche pesado, es un coche muy cuadrado, poca aerodinámica o nula, prácticamente la aerodinámica, pero al final este tipo de vehículos no buscan tener pues el mejor resultado en cuanto a la eficiencia. Lo que habría que ver es, como decía en el trayecto anterior, pues cuánto se podría haber consumido con un vehículo de esta naturaleza, de estas características, un coche con 400 caballos y que pueda circular a velocidad de autovía. A ver cuánto consume. Esos 7 litros, yo creo que no están nada mal. Y sería lo que podría consumir cualquier persona que utilice este vehículo cargando la batería y haciendo ese recorrido de 100 kilómetros. O, por ejemplo, si vamos hasta del punto A hasta el punto B y volvemos otra vez y hay 50 y 50, ¿no? 50 de ida 50 de vuelta, pues gastaríamos estos 7 litros. ¿eh? Siempre que vayamos por autovía importante. Esto no es una prueba por vía interurbana, donde ahí se podría gastar menos, probablemente menos. De hecho, yo creo que bastante menos. Pero en este entorno es lo que hay. Es lo que más le complica a este coche. ¿eh? En el momento que hay un poquito de viento, se acabó el tema de la aerodinámica y nos, nos estropea todo. Ahora vamos a realizar el viaje de vuelta, que es el más comprometido, porque haremos igual uso del control de velocidad de crucero, es un poco más de subida, yo diría que bastante más de subida. Y que por otro lado, pues ya no tenemos la energía que habíamos introducido en la batería a través del puerto de carga. Por lo tanto. Lo dejamos un poco a que esa parte térmica pueda rascar algo con la híbrida, bueno, con la parte eléctrica y tal, a ver qué pasa funcionando un híbrido, a ver qué, soy, qué somos capaces de conseguir, ¿no? Vamos a continuar ya con el tercer trayecto. Tercer y último recorrido, ya con la batería descargada. Es la situación más comprometida, fijaos, si es comprometida para cualquier enchufable, para este mucho más, ¿no? deciros que ahora el protagonista va a ser el motor térmico, a pesar de que seguimos siendo híbridos ¿eh? en todo momento, pero el protagonista, la voz cantante, la va a llevar el motor de combustión, que en este caso es un, es un motor con 300 caballos y que, eh, bueno, pues es una inyección directa, eh, tiene turbo intercooler, bueno, pues por supuesto tiene todos los avances tecnológicos necesarios para poder ser eficiente, pero dentro de su limitación. Es un motor de dos litros y tiene potencia más que suficiente para poder eh, llevar este vehículo a 120 sin ningún tipo de complicación. Simplemente para que tengáis una referencia, la parte térmica tiene 400 Nm de par, que es bastante par para, eh, para ser un térmico y por supuesto para ser un 2 litros y estar montado en un, en un vehículo de estas características. ¿no? O sea, que como os digo, no hay ninguna complicación en ese sentido. Es un coche muy ágil en todo momento. Búscanos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también por supuesto en los grupos de Telegram y de WhatsApp. Nos puedes encontrar en todos estos sitios como MotorK o MotorK Eléctrico. Tenemos contenido distinto, tenemos previas, tenemos eh, pequeños anuncios que vamos eh, publicando también y tenemos por supuesto también novedades del canal, que si quieres estar al día de todo lo que pasa en MotorK, recuerda que también es interesante que nos encuentres en estas otras plataformas. Ya estamos casi al final de nuestro trayecto, al final de este recorrido vamos a ver la cifra, hablaremos de ello por supuesto y vamos a analizar pues, este vehículo en su conjunto porque no es solamente este trayecto eh, únicamente sino que hay que ver pues, los otros dos trayectos y también de alguna manera pues, recuperar el vídeo de presentación de este coche. Vamos con el resumen final amigos. Un momento, un momento, antes de que sigamos con el vídeo te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcap.com, donde podemos ayudarte a conseguir... La mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Ya sabemos también cuánto consume este coche cuando circulamos a pues, la velocidad de autovía y tenemos que eh, utilizar únicamente pues, el vehículo en híbrido pero sin la batería cargada. Hemos visto un consumo de 9,9 litros a los 100. Al final aquí el resultado es el que es, aquí no hay ni trampa ni cartón, no hay forma de poder ocultar nada, está todo muy claro, no hay más que ver los datos y ya está, y el que consigue un buen resultado lo consigue y el que no, no. Lógicamente luego hay que poner, cada uno pues hay que ponerle sus, sus puntos sobre las es como es lógico, ¿no? Hay que decir, pues oye. Este vehículo es un coche que tiene sobre todo una función off-road muy, muy importante, que es un coche muy elevado, que está pensado sobre todo para campo, no tanto para asfalto, aunque lógicamente cualquier vehículo se tiene que poder mover en el asfalto. Pero quizá no sea el entorno en el que se vaya a mover habitualmente este coche, ¿no? No quiere decir que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y probablemente cualquier otro vehículo que hubiésemos comparado térmico, sea gasolina o incluso casi 10 se los podría decir va a tener un consumo igual que el de este coche, o más elevado, circulando en las mismas circunstancias hay que tener en cuenta que tampoco tenemos una temperatura que podamos considerar que es la óptima estamos, bueno, entre unos 12 14 grados aproximadamente es una temperatura, bueno, intermedia, pero bueno, tirando un poquito a baja en cuanto hay alguna pequeña racha de viento, pues esto hace que se complique todo, lo hemos dicho, lo hemos dicho antes cuando circulamos por autovía y cuando tenemos el control de crucero activado, nosotros podemos hacer poca cosa cuando vamos en eléctrico 100% lógicamente podemos hacer más cosas, pero eh, siempre hay que, hay que anticiparse. Hablaremos de ello próximamente porque creo que es interesante que podamos ver todos estos detalles. Cómo conducir un híbrido enchufable es interesantísimo. Por supuesto también lo haremos con eléctrico para que de alguna forma pues podáis entender cuáles son los, los pequeños, no trucos porque no son trucos, sino los pequeños detalles en aquellos momentos en los que hay que poner el foco, aquellos eh, aspectos más importantes ¿no? en la conducción eh, de un vehículo de estas características. Pero como os digo, es un vehículo muy bruto en el sentido del de funcionamiento, de lo que sería el consumo como tal. No el coche, porque el coche es realmente fino, incluso se podría decir que es delicado el funcionamiento, cómo se van engranando las velocidades, prácticamente no nos damos cuenta. Es un coche que tiene muy buenas prestaciones, tiene muy buena potencia en todo momento. No se nota, ni, ni cuando vamos en eléctrico, ni cuando vamos ya con la parte híbrida funcionando, no percibimos que haya mermas o pérdidas de potencia, incluso aunque le estemos pidiendo bastante, porque debéis tener en cuenta que nos movemos en un entorno de, de una velocidad elevada. Alguna vez nos habéis preguntado, la inmensa mayoría de los híbridos enchufables pueden circular hasta 140 kilómetros por hora únicamente en modo eléctrico y lo hemos dicho los vehículos pues están justificados y están eh, acondicionados para que se puedan mover hasta esa velocidad en eléctrico sin problema los motores también están pensados para eso qué ocurre que si nosotros queremos ir pidiéndole muchas prestaciones en eléctrico pues nos vamos a acabar rápidamente con la batería entonces ya no tendremos eh, tantos kilómetros para poder disfrutar en eléctrico os lo digo también porque muchas veces nos decís es que yo no consigo ta, tanta autonomía cómo lo puedo conseguir bueno pues que sepáis que es vuestro estilo de conducción y en muchas ocasiones, pues se tiene esto en cuenta. También pueden afectar los aspectos más ambientales, pero en este caso nos movemos siempre con unos parámetros muy parecidos, muy similares, ¿vale? Bueno, ya hemos visto, yo creo que bastantes detalles de este coche, ¿eh? Pudimos eh, realizar esa revisión completa, donde vimos que es un coche, pues. con unas dimensiones generosas, tanto en el interior como en el exterior. Es un vehículo muy alto, es un vehículo perfecto para hacer eh, off-road, para salirnos de un camino eh, asfaltado y salirnos a la tierra, incluso al barro o a la arena donde os dé la gana. Es un vehículo para divertirse uno. Y no está tan pensado, no se mira tanto la parte de la eficiencia, o por lo menos no se ha querido dar prioridad a la eficiencia en este modelo en particular, con lo que podría llegar a ser el divertirse uno, no, es decir, le han dado más importancia a la diversión, porque al final el vehículo está pensado también más para eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un coche que no se pueda utilizar en un entorno urbano, que no se pueda, que no nos pueda servir para un día a día, pues sí, porque hemos visto que bueno, con esos kilómetros, para muchos de vosotros probablemente sea más que suficiente, de hecho. Eh, que en el caso de que tengáis que hacer en lugar de esos 48, 47, 48, tenéis que hacer eh, 60, pues bueno, pues sabéis que durante esos 60 kilómetros vais a tener un pequeño consumo de, de combustible, va a ser muy, muy bajo, mínimo, puede ser un litro y pico, ¿vale? No va a llegar incluso muchas veces ni a los dos litros, y tenéis para movernos sin ningún tipo de problema, moveros con un coche como este. Con menos de 2 litros de consumo, que sean 60 kilómetros, si son 70, pues cada vez va aumentando más la parte de, de, de la parte térmica y el consumo de combustible irá aumentando, pero que sepáis que lo podéis utilizar también. Eso depende de cada persona y cada uso. Por eso, no penséis que porque haga pocos kilómetros no va a servir para otro tipo de, de público. Puede servir para mucha gente, ¿vale? Y tampoco es para tener solo la etiqueta. No es eso, no es, no lo veáis de esa forma. Porque hay gente que lo sabe aprovechar, ¿vale? Y de momento no hay ningún tipo de vehículo off-road con estas características o el Wrangler, como lo vimos en su día, que nos permita, pues, que sea totalmente eléctrico, que nos permita, pues, hacer lo que podemos hacer con estos coches, ¿no? Entonces, la lógica es esa. Bueno, amigos, creo que hemos visto muchos detalles de este coche. Es un vehículo pensado para quien está pensado. No quiere decir que no sea un coche agradable a la hora de conducirse. Como hemos dicho, pues, tiene una, una conducción muy suave, muy fina. A pesar de que sea un vehículo pues, pensado para algo vasto, para meternos en el campo, para meternos por encima de una piedra, para hacer cualquier tipo de burrada, ¿no? Pero a pesar de ello, cuando lo utilizas, es un coche muy suave, que va muy bien, que eh, se controla muy bien con el volante, todo, o sea, toda la climatización, todo lo demás, ¿vale? Pero sin embargo, nos permite también hacer lo otro. Bueno, amigos, no me entretengo más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante, que busquéis por acá abajo un botón que dice suscribirme que no os cuesta nada, que es totalmente gratis y seréis los primeros que vayáis recibiendo todos los vídeos que vayamos publicando próximamente en el canal. Y por supuesto amigos, nos veremos en futuros vídeos.